Consternación ha causado el asesinato de un comerciante en el municipio de Cotuí de manos de uno de sus empleados, el cual penetró a la vivienda del hoy occiso en horas de la madrugada para robarle 100 mil pesos. La víctima mortal respondía al nombre de Severino Reynoso, de 70 años de edad. Me dicen que usted iba a depositar un dinero y no pudieron hacerlo. Bueno, esa era la venta de la tarde. Sí. Más o menos, ¿qué cantidad de dinero? Bueno, se presume que... No sé exactamente. La muchacha la que sabe, pero se presume que somos... Sí, mira. El responsable de la muerte fue identificado como Andy Rafael García, de 19 años, quien, luego de disparar contra su patrón, obligó a una sobrina del fallecido a buscarle el dinero, a quien también hirió con dos impactos de bala. La policía logró recuperar el dinero y apresar al acusado. En cámara, Dionisio Severino, para NTN, Joanny Cordero.